La administración estatal en México ha pasado por manos de muchos gobernadores, cuyo tiempo de mandato dura por ley 6 años, tiempo que muchas veces puede no ser suficiente para concluir alguna obra de infraestructura. A su vez, la inconclusión de obras de infraestructura puede deberse a otros factores, como el cambio de administración, ya que cada mandatario tiene ciertas directrices que lo llevan a planear e invertir más en ciertas obras que en otras. Otro es la disponibilidad de recursos económicos para continuar con la edificación de los proyectos, y otro es que el proyecto siga siendo viable. Por esta razón, hoy en México podemos notar miles de obras inconclusas distribuidas por toda la nación, y Chiapas no se queda atrás. Prepárate porque aquí conocerás 5 obras inconclusas o no iniciadas en el estado de Chiapas. Número 5. Ampliación de la carretera San Cristóbal-Comitán. Aunque esta vía cuenta con un tramo ampliado de 54 kilómetros entre las localidades de Comitán y Amatenango del Valle, así como un tramo de 14 kilómetros entre la ciudad de San Cristóbal y el entronque hacia Ocosingo, la realidad es que hace falta un tramo de aproximadamente 18 kilómetros que correspondería al libramiento de Teopisca, población por la que actualmente transitan cientos de vehículos de carga, que continuamente deterioran el pavimento y ponen en riesgo el servicio eléctrico de dicha localidad. Aunque se gestionaron los trámites para comenzar su construcción, la administración de Manuel Velasco Cuello, quien era el mandatario en turno, no le alcanzó el tiempo para iniciar dicho tramo. Número 4. El puente atirantado de la Concordia. Esta obra permitiría unir el poblado de la Concordia con la localidad de Chicomucelo, y una nueva opción de comunicación con la frontera con Guatemala, ya que actualmente la carretera que une dichas entidades presenta 2 tramos en los que es necesario atravesar el embalse de la presa Langostura mediante balsas, también denominados chalanes. El primer tramo de 348 metros es donde actualmente se edifica el puente atirantado de la Concordia, el cual se encuentra al 76% de su construcción, y que debía iniciar operaciones en 2016. No obstante, la realidad es que hace falta otro puente en el segundo tramo de 364 metros, que de no realizarse, este seguiría siendo conectado mediante las balsas. Número 3. Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. Aunque se publicaron notas periodísticas que aseguraban que esta vialidad estaba concluida, la realidad es que le hace falta un tramo de 2 kilómetros para conectarla al entronque de la supercarretera Ocosocuautla-Las Choapas. Este libramiento de 35 kilómetros ha pasado por 3 gobiernos sin concluirse. Fue comenzada en el gobierno de Juan Sabines Guerrero, quien gestionó los primeros 10 kilómetros del trazo, y posteriormente fue continuada por Velasco Cuello, quien realizó 23 kilómetros y que incluso convirtió esta vialidad en el compromiso de gobierno número 234 de Enrique Peña Nieto, en sustitución de la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque. A la administración de Rutilio Escandón, actual gobernador de Chiapas, solo le faltan 2 kilómetros para concluir totalmente esta vialidad. ¿Será que finalmente en esta administración la veremos terminada en su totalidad? Número 2. Supercarretera Suchiapa-Villaflores. Este proyecto ya había sido gestionado, e incluso contaba con trazo y manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, todo quedó en un proyecto. No obstante, con el surgimiento del Plan Carretero Transversal, es posible que se gestione, ya que en un mapa del trazo sugerido para ese proyecto, es posible apreciar un tramo que conecta a Villaflores con el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez a la altura del municipio de Suchiapa, con el propósito de conectar Villaflores con la supercarretera Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas. Número 1. Presa Chicoacén 2.
La presa se localizaría a 43 kilómetros al noroeste de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, sobre el río Grijalva y a 8.5 kilómetros de la actual presa Chicoacén. Esta tendría una capacidad de 240 megawatts mediante tres turbinas tipo bulbo de 81.64 megawatts cada una. La obra dio inicio en enero de 2015. Sin embargo, para el mes de julio de ese mismo año, varios conflictos de tipo social causarían más de 30 bloqueos y manifestaciones que terminarían por interrumpir la obra, que llevaba un avance del 17%, hasta su cancelación a mediados de 2017, y convirtiéndose en el peor fracaso de la Comisión Federal de Electricidad en años recientes. Si te interesa conocer más a detalle lo que pasó con la presa Chicoacén 2, te invitamos a ver nuestro video, cuyo link te dejo en la descripción. ¿Conoces alguna obra inconclusa en el lugar donde resides? ¿De qué otro tema del estado de Chiapas te gustaría que hiciéramos un video? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus conocidos. Suscríbete a nuestro canal para que sigas disfrutando de más historias y curiosidades del estado de Chiapas. GeoChiapas es una producción de Jules Docs.